Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diego. Bueno, antes de nada, vos preguntaba un poco cómo está o ambiente después do empate do outro día, a sensación de que está xa prácticamente en chino, o feito do ascenso directo, como está o equipo de cara ao que queda e o partido do domingo. Bueno, sí, buenos días. Antes que nada, desearle muchísima suerte al Deporavanca para el partido este fin de semana y esperemos que también puedan conseguir ese objetivo. Y ahora, a tu pregunta, Javi, pues sí que, bueno, como te dije, complicouse un poquinho máis do esperado tema de ascenso directo, pero bueno, mientras seña posible, nos temos que loitar hasta o final. Sí que está claro que tendo tres equipos por diante, pois é moi difícil, pero pois si non iremos a ese playoff con todas as gañas e ilusión do mundo de poder logralo aí. E Red Zaldúa, Deporte Campeón. Hola, Diego. ¿Qué tal está el vestuario con el tema de Quiles y ahora Lucas? Digo, porque joder, también es que justo dos partidos consecutivos, los dos con la máscara, ¿cómo lo lleváis? ¿Con humor o cómo? Sí, al final es así como lo tienes que llevar, ellos se encuentran bien y eso al final es lo más importante. Ya visteis lo guapos que están con sus máscaras, entonces que se recuperen lo antes posible y lo mejor que puedan y para ayudarnos en este tramo final. Julio, ¿cómo es tu opinión? Hola, Diego, buenos días. Viene otro partido contra un rival de los de arriba que también está peleando por el objetivo. Si se ha dado esta temporada que quizá uno de los peros del equipo ha sido que en los momentos cumbre contra los de arriba, pues no se ha conseguido sacar los partidos adelante. No sé si a qué lo achacas y si efectivamente ha sido uno de los problemas para no poder estar ahora más arriba peleando por esa primera plaza con más holgura. Bueno, puede ser. Sí que también sí, fuera de casa tampoco daba igual que fuera un equipo de arriba, que un equipo de media tabla, que un equipo de abajo, pues sí que nos ha costado sacar los partidos y ahora en un campo como este, pues también es un partido difícil contra un equipo que se está jugando también entrar en esos puestos de playoff que no se lo va a poner nada fácil. Javi Torres, Radio Galega. ¿Qué partido esperabas un poco de Linarejos? Un equipo que na segunda volta leva a casa 19 de 24, un equipo poderosísimo no seu feudo. ¿Qué esperas do partido e que sabes tamén do Linares? Sí, no, sobre todo esperamos un partido moi moi competido, sabemos que ainda encima eles están en moi boa dinámica, na súa casa son un equipo forte, e sobre todo que un equipo que nos deixe esa xente de arriba descolgada, pola que vamos ter que estar moi pendientes nas vigilancias e sobre todo finalizar xogadas se non queremos que nos contraataquen e nos fagan daño. Pepe Torrente, Cadena Cope. Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenas. Pues un clásico de las semanas en las que no está Antoñito, porque al final no sé si estás ya un poco cansado que te pregunten por lo mismo, no sé cómo estás llevando las semanas, si estás trabajando mucho o poco de lateral, pero es un clásico cuando no está Antoñito de esta temporada. Bueno, sí, siempre siempre cuando falta un compañero, bueno, y más en este caso Antoñito, que lateral siempre hay, suele haber dos por equipo y es difícil que haya más gente para esa posición, pues siempre al final te toca un poquito ayudar ahí. También está Trilli o está, por ejemplo, Pepe, y también puede jugar ahí un poquito, pues entonces al que nos toque jugar, pues hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo. Óscar Martínez, Radio Marca. Sí, hola, Diego, ¿qué tal? Y voy a meter un poquito más el dedo en la herida que acaba de abrir Pepe. Ya estás resignado un poco, digamos, el segundo lateral derecho, por así decirlo. Bueno, no es resignado. Al final, creo que si me toca jugar, yo encantado. Sí que es verdad que no es mi posición, pero al final, donde pueda ayudar, yo pues, muy contento. Pedro Barreiros, Lobo de Galicia. Sí, Diego, sí. Por seguir hablando de este asunto, el otro día la gente se mosqueó en Riazor cuando el míster pues decidió que actuases de lateral. No sé si entiendes ese mosqueo. Bueno, es normal. Al final, como te dije ahora a tu compañero, no es mi posición. Entonces, pues
también es normal, la gente también tendrá ganas de ver a Trilli y lo puedo entender. Óscar Martínez, Radio Marca. Sí, y intentando dramatizar un poco la palabra playoff, Diego, si tocarte jugar esa competición, ese mes extra, un poco es lo que pasa por la cabeza de los jugadores, que es la segunda bala, que sigue como ese final. No, bueno, al final es una forma igual de válida que si asciendes primero, sí que es verdad que tienes esos partidos extra para jugar que sí que son un poquito más finales, pero al final si asciendes a final de temporada yo creo que a todos nos vale sea de una forma o de otra. ¿Alguna cosa más? Listo. Gracias, Diego. Perfecto, gracias. Adiós. Hasta luego.